fin comparecemos hoy ante vosotros y vosotras para dar cuenta de las iniciativas que desde el Ayuntamiento de Guecho vamos a desarrollar en la Plaza Santa Eugenia de Romo y en la Plaza del Metro en Algorta con ocasión de las dos finales que nuestro Athletic va a protagonizar en este mes de mayo. Y es que queremos que, al igual que sucedió en la final de Copa del 2009, Guecho se convierta en una fiesta en torno al Athletic que permita a los guechotarras y a las guechotarras de todas las edades compartir y disfrutar conjuntamente en un mismo espacio de unos acontecimientos que sin duda contribuyen a impulsar nuestro sentimiento de pueblo unido en torno a nuestro emblema y referente deportivo por excelencia que constituye el Athletic. El mismo himno del Athletic en sí nos traslada esta realidad cuando señala aquello de Herritik sortu zinelako maite zaitu herria. Resulta evidente que el Athletic es un símbolo de unión en nuestro pueblo, un punto de encuentro común y gozoso en una sociedad plural y diversa como la nuestra, que contribuye, por tanto, a impulsar, reforzar o formular nuestras raíces y aquellos elementos que de ellas brotan. Queremos, por tanto, reforzar y disfrutar con este punto de unión, este elemento aglutinador social que constituye, sin duda, el Athletic. Pero en este caso, esta acción municipal también está enmarcada en las actuaciones, en el contexto de las actuaciones de dinamización económica que estamos impulsando. Nuestro sector hostelero, nuestro sector servicios en general, sabéis, es muy importante. Nuestro municipio es un sector estratégico y unido a él, además, están también la actividad en el ámbito comercial y en sectores como alimentación, equipamientos, etcétera. Todos ellos entendemos que se mueven y tienen actividad y recogen actividad en torno a iniciativas como estas que va a desarrollar, que vamos a impulsar desde el propio ayuntamiento. Con iniciativas como estas, por tanto, estamos trasladando un nuevo mensaje de apoyo y una nueva apuesta por el mantenimiento de la actividad en este sector servicios estratégico fundamental para nuestro pueblo de Guecho. Estamos, por tanto, y sin duda, y esto quiero subrayarlo, no ante un gasto, sino ante una inversión y como tal debe ser considerada. Quiero también subrayar que para alcanzar estos dos objetivos tampoco en esta ocasión hemos perdido de vista dos criterios fundamentales en lo que es la propia gestión de los recursos públicos municipales, como son el rigor y la propia responsabilidad en su gestión. Y es que, a pesar del esfuerzo añadido que desde el Ayuntamiento vamos a realizar en relación con la final del 2009, tanto como sabéis, y por suerte y gracias al buen acierto deportivo del Athletic, este año nos enfrentamos a dos finales, evidentemente el esfuerzo va a ser mayor que en el 2009, dos finales por delante, y sin embargo el presupuesto conjunto de estos actos se ha reducido sustancialmente debido, de una parte, a un esfuerzo a la hora de ajustar el propio programa que vamos a desarrollar en estas dos finales y también a que hemos conseguido un patrocinio privado que evidentemente va a atenuar el propio esfuerzo económico del Ayuntamiento. Finalmente, lo que queremos en torno a esto, repito, en torno a esta iniciativa, este programa, estas actividades, es animar a la gente a que disfrute en torno a la fiesta que vamos a organizar en la Plaza del Metro de Algorta, en la Plaza Santa Eugenia de Romo, en torno a estas dos finales que nos ha brindado nuestro Athletic en esta temporada y que disfruten, por tanto, de estas tardes deportivas que seguro vamos a vivir con emoción y con entrega en estos dos espacios de nuestro municipio de Guecho y que seguro, además, vamos a disfrutar en plenitud, en tanto estoy seguro, vamos a ganar estas dos finales. Aupa Athletic, por tanto, y a disfrutar de estos dos días señalados, de estas dos finales con el Athletic. Es que gracias.